Señores, buenas tardes, casi buenas noches. Mientras arrancamos programa, ya porque el martes termina la ausencia de programas de Zona Libre, que sé que los han pedido, sé que la gente... Uy, me estoy oyendo aquí, esta sintonía tengo yo aquí en mi computador. Bueno, el martes regresamos, ¿no? Temprano, 7 en punto, primera emisión de Zona Libre, 12 del día, emisión meridiana, y comenzaremos con fútbol expuesto rápido. Martes iniciamos y ya el miércoles es 13, sí. Miércoles tenemos fútbol. Y les tengo sorpresa. Aquí les voy a dar noticias. Les voy a contar la historia de Dairon Mosquera como es. Les voy a contar si Sierra sigue o se va. Les voy a contar si Pérez sigue o se va. Les voy a contar hoy cómo está el tema de UBAM. Les voy a contar si América trae o no trae y trae, dónde trae y dónde no trae. Los voy a poner al día. Como me gusta a mí. Investigadito, preguntadito, sin sentarme que rellenar. A tirar, como si dice, corriente para que me vean. No, porque ¿qué le van a ver uno tan feo, hermano? Muchachos, saludos. Muchas gracias a todos por vernos, como siempre. Les tengo sorpresa, ¿no? Me ha confirmado primero la gente de Fabi Sport la entrega de una gorra oficial entre quienes están participando acá. Y también me han confirmado un amigo particular. Le doy el crédito de una vez. Un amigo particular. De una vez le doy el crédito. A ver qué se me hizo. Aquí lo tengo. Salsómano me dice, ojo con esta invitación, Salsómano, viernes 15 de enero, 5 de la tarde, ojo, el 15, viernes entrante, especial de Pit, el Conde Rodríguez, para no perdérselo, viejo, su vida, su historia, anécdotas, canciones y una invitada especial con Luchito Salgado, no te lo puedes perder, reitero, el próximo viernes 15 a las 5 de la tarde, un especial del Pit, el Conde Rodríguez. Eso como cantaba con Johnny, con la orquesta del Pide el Conde Rodríguez, Amor en la Arena y toda esa salsa que nos gusta. Pero bueno, ya saben, viernes entrante, eso. 15 de enero, 5 p.m., el especial de Pide el Conde Rodríguez con Luis el Lucho Salgado. Y Fabi Sport entrega gorrita de América de Cali. ¿Cómo la vamos a entregar? De una vez empiecen, antes de las noticias que voy a entregar, a participar con el resultado del juego del miércoles Pasto América. No quien clasifica, resultado. Acertando el resultado. El que acierte se lleva la camisa. El segundo que acierte, que termine nuestro CM, Community Managers, Igor Darío, se lleva la gorrita de la América gracias a la gente de Fabi Sport. Entonces, reitero, camisa y gorrita, mejor dicho, ¿para qué más regalo? Termine el año regalando y arranco el año regalando. El que pida más que le piquen caña, señores. Bueno, una vez estamos anotando mucha gente, váyanse sumando, síganse sumando, porque hay que empezar. Uf, empezaron con los resultados a jugar todo el mundo. Sigan participando, qué bien. Empezar el año con regalos de una vez, porque estamos en Reyes Magos, ya pasaron, pero bueno, 8 de enero. Y entramos en materia. Lo de Dairon Mosquera. Lo de Dairon Mosquera lo presentamos a nombre de OneFootball. Ustedes ya saben, descárguenla. Es un buen consejo, atiéndame la sugerencia, descargue OneFootball. La aplicación number one del mundo en fútbol, te enteras de todo lo que pasa. Ahí está el link de descarga. Lo mejor, lo que nos gusta a todos nosotros. El cachete. No hay que pagar un solo peso por descargar la aplicación de OneFootball. OneFootball. Bueno, la historia de Dairon Mosquera. Dairon Mosquera arregló con América de Cali. Ojo con lo que estoy diciendo, para que Igor vaya tuiteando. Dairon Mosquera arregló con América de Cali. Dairon Mosquera alcanzó a llegar al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que como dicen en los vuelos, pertenece a la ciudad de Palmira, no a la ciudad de Cali. Aquí no tenemos aeropuerto, única ciudad de esta grande sin aeropuerto. No la pude entender. Dairon llegó a la ciudad de Cali. En el aeropuerto lo recibió la gente de la América de Cali. Conversaron con él, venía después ya a firmar y todo. Vengo libre. Él tenía un contrato con Pachuca. Pachuca lo notificó que no iba a darle continuidad. Santa Fe no le renovó el contrato, el jugador quedó libre, ojo, quedó libre Dairon Mosquera, la tierra azul de Santa Fe. A mí me gusta ese jugador, si a ustedes no les gusta, pues perfecto, es normal. Quedó libre, Santa Fe no le renovó el contrato. Apenas hasta hace dos, tres días, lo citaron a la oficina de Santa Fe, el presidente, el doctor Edgar Méndez, se llama. Dairon, aquí estoy, lo que le voy a ofrecer, hermano. Esto es lo que le puedo yo ofrecer, tómelo o déjelo. Si tiene algo mejor, hágale para adelante, hermano. Pues el morochaje, como dice un amigo mío,
un ex amigo mío que decía así, ex amigo ya, no amigo es, él decía, el moreno, no, es aburrido, que va aburrido. Habló con América de Cali y arregló la parte contractual. Y contrato, creo que a 2 o 3 años. Está, a ver, déjeme trabajar. La mascota aquí que está enojada, mi perrita. Se llama Anita. Es bastante melosa y bastante mimada, como se dice. Entonces arregló con América todo. Salario, contrato, creo que a 2 o 3 años. Pero vinieron las llamadas de la capital. Presión, 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 presión y algo más. América le dijo, présteme el contrato del Pachuca para yo, pues, con eso, envasarme a eso, hacer contrato con usted. El jugador dijo, no lo tengo todavía, lo tiene mi agente y mi representante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Venga, más bien me regreso de una vez. El hombre llegó a Cali y tomó. Así mismo como llegó, dio la vuelta, pidió, compró tiquete y regresó a Bogotá. Dizque, dice él, para arreglar todo con Santa Fe y venirse porque quiere jugar en América de Cali. ¿La desventaja cuál es? Que el jugador va solo a Bogotá. La presión. Igual se comprometió. Y a mí Don Tulio me dijo hoy en la tarde, le pregunté, ¿usted cree que juega en América Dairon Mosquera? Me dice, sí, creo que juega en América. Entonces, 3 hechos. Jugador libre. Segundo hecho, Santa Fe no le renovó y le dijo, le voy a pagar esto, si no, tiene algo mejor, váyase. Y el jugador, pues, le hizo caso, se fue. Y tercero, quiere jugar en América y ya con América arregló absolutamente todo. ¿Qué restaría? Que vaya a Bogotá, como hizo. Llegó a Cali, reitero, se devolvió. Estoy contando datos porque me asesoro bien. Y regresa a Cali y se ponga la roja y firme todo. Ahora, ¿qué puede pasar en Bogotá? Algo diferente, no lo sé, puede ser. Quizás le presionan, le dicen un contrato más grande, no sé, bueno, en fin. Pero él con América arregló absolutamente todo. Esa es la situación real de Dairon Mosquera, que si no pasa nada extraño y si cumple con todo, va a Bogotá, le dice a Santa Fe cara a cara, no quiero quedarme aquí, quiero jugar en América, toma vuelo para Cali, firma y arranca trabajando en América, porque viajó a Cali, venía con la intención ya a Cali de trabajar, llegó, aterrizó, habló América con él, en el mismo aeropuerto tengo el sitio, donde se sentaron, tomaron un juguito, y le dijeron, regrese, cuadre y vuelva a la ciudad. Entonces el hombre estuvo aquí en Cali más o menos 1.5 o 2 horas. Y regresó a la capital de la República para cuadrar todo. Escuchamos el mensaje de Cemento San Marcos y Cementera Favorita en Colombia. Y venimos con más de América de Cali, porque hay más todavía. Ya venimos. Somos la cementera de la región. Somos San Marcos. Y construir el mañana es nuestra naturaleza. Reitero, sigan participando por la camisa de América de Cali. Que entrega la gente Beluchito Salgado, el programa el viernes a las 5 de la tarde, viernes entrante, el PID, el Conde Rodríguez, toda la melodía y la historia de PID, el Conde Rodríguez, y las plataformas de Zona Libre mismo también, y de Acuarela Music. Y por supuesto, la gorrita que entrega de América de Cali, el campeón 2020, la entrega Fabi Sport. Tenemos 600 personas conectadas en esta plataforma. Vamos a empezar a saludar porque tengo más cositas para contar. A ver, aquí me dicen aquí. Ojo, Petit, con el humo, no, aquí muy puro chumacero, humo. No, yo sé que lo de América arregló con Mosquera, es lo que yo de chumacero no sé. Del otro chileno, Jambo Seyur, humo. Del otro chileno, Cristian Cueva, sí, sé que él estaba en el radar de América, pero creo que no va a ser. Eso es. Oscar Cabeza ya arregló con América de Cali, ¿qué más por aquí? ¿De dónde sacaron eso de chumacero para la América? La verdad no sé. Y ahora voy a más. Carlos Sierra no va a continuar en América. Ojo, también hay noticia. El jugador ha sido claro, no quiere continuar en América. Obviamente no ha jugado, creo que tampoco va a jugar y yo creo que tampoco el técnico quiere contar con él. Entonces, no sé qué va a hacer América. No quiere continuar Carlos Sierra en América. Está parado en la raya. Igual situación Juan David Pérez, que fue jugador que hizo comprar a Guimaraes. Dentro de aciertos y también errores, no se quiere quedar en América. Es decir, que son dos jugadores con los que en América, pues en el papel no podría contar. América busca lateral, sí. Mosquera podría ser, sí, puede ser. Lo de Chumacero no lo sé, pues voy a buscar aquí en Google a ver qué parece, porque me toma por sorpresa. Como decía el doctor Heriberto Borges, en paz descanse. Quiñones. Yo creo que Héctor Quiñones no lo van a firmar. Es el técnico quien tiene temores y yo creo que está dentro de lo normal atenderlo. Las lesiones. Suponte que América firma a Quiñones, se lesiona, ojalá no, el ser humano,
¿Cómo queda América otra vez? Sigue sin lateral y pagando, entonces es muy difícil. Medina para la mecha, ¿cuál Medina? No, América, atención, la otra. América busca un delantero más. Dato oficial, lateral y delantero. Reemplazar a John Arias, no, busca un extremo. Delantero que sea habilidoso por costado. ¿Hay nombres? Sí. Pero no los entregamos todavía porque se vuelve un corre veidile de nombres para aquí, para allá, para toda parte y todo el cuento. Sigue participando, sigue sumando a la camiseta y a la gorrita. Fabi Sport y Lucho Salgado, que tiene especial el próximo viernes aquí en Zona Libre de Humo y en la plataforma de Acuarela Music, tendrá especial de Pide el Conde Rodríguez. ¿Qué otra cosa para contarles? A ver qué más se me queda por aquí. Bocelludo Chile, no. Carlos Darwin, no tengo ni idea. Un 10, no. Están buscando un delantero. ¿Qué pasó con Caprop? No, pero eso es del año pasado. A ver, veo. Voy a preguntar aquí. No, pues yo voy a preguntarle a Don Tulio eso de Chumacero. Es malo, vaya más delante de ustedes. Me excusan. Que hagamos esto al aire, pues, para que salgamos de una vez y de esas dudas. Excúsenme, yo lo tengo aquí un momentico. Me aguanta porque esto es así a veces, ¿no? Informal. A mí me gusta la informalidad. Cosas que alguien tiró lo de Chumacero, pues no sé, voy a preguntar a ver. Voy a preguntar a ver qué tan cierto sea, si me contestan, ¿no? Para que tú lo... Oiga, don Tulio, una sola pregunta, qué pena que lo interrumpa, estoy en vivo, no está usted al aire, interno. ¿Algo real ese humo de Chumacero o eso es irreal? Bueno, perfecto. Un abrazo, don Tulio, muchas gracias. Muchas gracias. Era don Tulio, ¿no? Ahí está. Me acaba de contestar. No, cuéntame, Igor. Pero espéreme, estamos al aire, ¿no? Bueno, sobre Chumacero, el humo que me están tirando por aquí, me contestó, no tengo ni idea de dónde salió eso de irreal, eso es irreal. Eso me contesta don Tulio, entonces para que digan que lo de Chumacero en América, lo acabé de preguntar. Johan Arango, no. Steven Mendoza, no sé. El Steven quiere llegar a América. América busca un delantero. Yo no sé si a la hora de... el tema de Dubán, a la hora de vender a Dubán, pues digan, es el momento de Steven Mendoza. A propósito de Dubán, es inminente. Yo creo que Dubán no va a estar en América. Yo me atrevería a decir que es casi seguro que no va a estar. Ojalá me equivocara. Pero creo que es momento de venderlo. Además, merecido para el chico Dubán Vergara del cuadro americano. Pero ahí les cuento lo de Chumacero. Me dice Dumo que no sabe dónde salió, que es irreal eso. Bueno, está bien, está perfecto. Yo le creo porque es el máximo turista. Y me pregunta Igor internamente porque Pérez y Sierra. Ni Pérez ni Sierra quieren continuar en América de Cali. Esa es la información. Ninguno de los dos quiere continuar en América de Cali. ¿Quién más me dice por aquí? Gonzalo Caicedo, aparte de lateral izquierdo y delantero, ¿alguna otra posición más? Por esa hora, esas dos nomás. Lateral y delantero. Cuando hay Pérez, Alorzo, no, hombre, no sean así. Guzmán del Envigado, no, costosísimo ese jugador. El reemplazo de Dubán, ya saben que a la hora de vender a Dubán, América trae un extremo. Eso está claro. Y de nivel. Tiene que ser de nivel para reemplazar a un jugador. Zárate de Boca, no. Kevin Londoño, uy, que tengo atacante, información, tengo mucha gente aquí conectada. Siga participando, estamos entregando la camisa de América de Cali jugando con el resultado de Pasto América. Quien acierte Pasto América, el resultado pleno, en orden local y visitante, se lleva la camisa de América que entrega Luchito Salgado y su presentación de lo mejor de Pide el Conde Rodríguez, viernes entrante, en Acuarela Music, su plataforma, y aquí en Zona Libre de Humo. Y la gorrita que entrega Fabi Sport. Ahí, pues, ¿alguna otra pregunta? No sé, voy a revisar mi Bademeco y a ver si se me quedó algo por ahí colgado. A ver si se me quedó algo por ahí colgado. Ta, 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 terminó el contrato. No, el contrato terminó, agente libre. En América busca extremo más, no pasa nada extraño. Creo que, datico es de Dairon. Dairon, nacido el 23 de junio en Bojayá, colombiano. 1.82, lateral izquierdo, 7 de enero, su contrato finaliza, a ver... El 7 de enero de 2020 terminó su contrato. O sea que ya no tiene contrato el jugador. No tiene contrato. Equipos. Santa Fe, Olimpia, Pachuca, que era el dueño hasta el año pasado, Independiente Santa Fe, Cortuluá, Atlético Bucaramanga en sus comienzos y la última temporada con Santa Fe, reitero, el jugador regresó a Bogotá, alcanzó a llegar a Cali. Ahí está todo lo que quería contarles. Esperemos cómo queda el partido el miércoles. Ahí va a quedar guardado todo el chat. Para que ustedes sepan quién se va a ganar la camisa de América, la gorrita que entrega Fabi Sport. Ha sido un gusto, nos vemos. Me voy, muchachos, a pegarle a una costillita barbecue que me acaban de mandar un buen amigo, agente de pánico.
a gente de la reparación de vehículos, de decorautos. Un saludo para todos. Feliz tarde, muchachos. Sabroso. Chao.